se le están diciendo, mira, como que dije, se lo quería robar. Sí, ¿de qué rato lo hubiera hecho? Ah, como no tengo necesidad de eso. Ah, pero su marido sí. Yo no. Porque anda hueveando. Aunque sea un pedacito, para tengo dejar herencia. Sí, porque anda hueveando escrituras. No, hueveando, no. Bien, porque ¿dónde está? Hueveado fuera hecho de que entonces no estuviera nombre de otro. Vaya, cuando usted mira allá, vaya, pero otro dueño allá. Es igual, la misma cosa es. Al... Aunque no pueda, pero es igual. Yo le iba a decir algo, pero ustedes malean cuando uno le dice la verdad. No aguanta. Que no aguante es usted. Vaya, hombre, no aguanta. ¿Ustedes cómo quedamos ahí? Digo yo que aquí no mal. ¿Bien o mal? ¿Bien o mal o no? No, no, la Ingrid lo que sí hizo es avisarme de que había encontrado eso, nada más. Y ahora esa que avisó, si no, se hubiera quemado. No, pero a lo mejor porque no quiere tener problemas con ustedes, tal vez. Pero como la Nora no tiene pruebas que ella lo tenía, no pudo que le puede quemar y ahí quedó. Pero como es buena onda, le dijo todavía que aquí está. Es buena onda. Ella fue la otra. Si no es por ella, no hubiera pagado. No puede, a Ley no le ha dado la cara a ella. Ley le dio la cara porque ella no tiene nada que ver en eso. Hoy dele las gracias a la Ingrid. Mire, gracias a Ingrid. Hasta un abrazo le hubiera dado a mí. Porque le tienes papeles. Como ya es bueno, Navidad, dice que anda llegando a traer un venado para la... El venado ya está, dele el abrazo. No hubiera hecho de que usted no lo tuviera ya, saber qué estuviera haciendo y deshaciendo con el piso. Pero ¿sabes por qué? Porque ese día lo estaba para decir, estabas bola, de ahí cuando estabas el otro día. Sí, de ahí cuando estaba el otro día, bueno y sana, es que me voy a ir, que no sé qué. Vaya, está bueno. Tú así me dijo de que se iba a ir, que le fueron a grabar allá. ¿Sí? ¿Sí? No, así no me cuadra. Ya tenía un costal de ropa allá. No, pero fue como, es que la señora... Ah, como voy a hacer para un lado, solo para que tenga espacio. Pues sí, me da el abrazo, pues no la... Un favor le hice. Pues sí. Es que mira, pues Nora, a veces uno a veces comete error, ahí no lo acepta. Ajá, un abracito, pues cae mal. Un abrazo. Gracias. Un abrazo de Judas. Por lo menos, Judas, porque el Judas traicionero va. Va a darle un abrazo, pues. Esa Nora no le da el abrazo. Otra vez mejor, mal agradecida la Nora. Sí, no le agradeciendo a ella que es la otra. Sí, no, pero ¿cómo le voy a dar el abrazo yo a ella dándole todo y comiéndome al marido? Es que esa parte. Es un abrazo nada más, gracias por el pedacito que me ha compartido, dígale usted también, gracias, ella le da su pedacito y usted se lleva su pedacito. Vaya, pero usted se da el pedacito. Para darlo, te vas con él y deja el terreno allá. Pedazo por pedazo, mira, Ingrid. Ingrid, usted se queda con el terreno y Dora se queda con tú, dice. Tengo terreno. No ando peleando. Ya tienes tú allá. No, pero o sea, intercámbialo, mira, pues Ingrid, después cuando esté más grande se va a dar cuenta qué bruta, ve que.
pudiendo cambiar a mi marido por un terreno. El marido como quiera se le puede ir con otra. Y no le va a dar nada. Ya le queda a usted. Pero ya tengo dos terrenos. Ah, pero ¿y eso qué tiene? Otra. Yo lo tengo terreno. Los demás no le juegan. Vende uno y hace la casa. Intercambien, hombre. Dígale el terreno. Vale, abrazo. Dígale el terreno. Dígale el terreno. Después le quita el terreno. Pues se le da el abrazo rápido. O déle la mano que sea porque... Si no, a ver qué hubiera hecho usted con él. Favor son favor. Porque si a la mano no le salen a hacer decirle gracias, después no la puede. Y no estaba ni tengo que un hormiguero que dice no las puede calmar. Ah, dale, demuéstrelo, fue, demuéstrelo si en verdad. Sí, ¿para qué se quita con eso? No. Es verdad que te cuesta decirle, mire, gracias porque me entregó mis papeles y no sabía qué hubiera hecho. Pues sí. Agarra el papel aquí. Ya está llegando, ya está levantando la patita. Dime, está listo aquí para la foto. El papel nada más. Sí, porque uno tiene que ser agradecido, ¿no? Va, sí, está, pues, pero sí. No le digo yo. Vaya, pero ya le dije, gracias. Ah, pero de la mano. No, estoy listo aquí para la foto, vea. ¿Solo quieren de más? Ay, no, la mano. Pero cuando uno no hace algo ahí, ella dice, hágalo, hazlo. Tiene miedo. Mira, yo le tengo miedo. Va. Le tiene miedo. Entonces no la hace. Sócara, usted la pesada ahí, Sócara. Sí. Solo tanto respeto le tiene, mirá, tanto respeto le tiene. Nora, no, el respeto me llega. No, ves que es porque vos sabés tiene respeto. Vos sabés el lugar que tiene ella, pero es que vos no le crees y dar el abrazo. Le dije, gracias. No. Hombre, solo la dije, un abrazo. Usted, le va a un pedazo. O la mano, lo que sea. No, un abrazo. Normal. Gracias. Gracias. Jefa, dígale. ¿Qué pues? O gracias, patrona. Vaya, vaya. No quiero que me llame. Vaya. Ah, patrona, ¿por qué patrona? Porque ella es la esposa. Porque por eso es que le pusieron a la Kaylee patrona, porque era la primera de Marvin. Ajá. Acordate cómo él misma lo ha dicho. Vaya, pues. Esa es la patrona, vaya. Y había una de patrona. ¿Cómo quiere que le diga? Gracias, patrona. Patrona, dice. Sí, patrona. No, hombre, gracias. No, hombre, solo gracias por con papeles. Con Ingrid, que le diga gracias. Ingrid. Pero la Ingrid, ¿cómo va a ser patrona mía? No, hombre. Ingrid, pues. Ajá, está trabajando con el marido. Si no se le acerca es porque ella vale más que usted. Es que todas valemos igual. Vaya, entonces, vaya, dele la mano. Entonces, ¿qué le cuesta dar la mano? O sea, que porque ustedes son amantes de alguien, valen menos. Pero si a mí me ponen a dar la mano, yo le voy a dar la mano. Pues sí. Así voy a valer igual que ella. Pues sí, dele, güey. No se anima. Dígalo, no se anima, yo sé que sí. Porque usted sabe que está en un nivel tan bajo. Ajá, y ella más alto que usted. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Un abrazo, era! ¡Un abrazo! ¡Y abrazo! Estoy logrando, ah, estoy juntando. No, porque temblando. Ahí, 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 ahí está. Ahí estamos. Ya va a ser tan hipócrita que Nora. Solo así no, es así. Deja la mano estar ahí y ya que son tú, es así, los tres agarran. Los tres, ajá, agárrese la mano. Libre soy. Ese tú así quiere que se agarre. Mira esa carita que tiene tú de felicidad. Dale, va que tú quieres que se peleen por eso. Ya disculpa, me gusta. Dos amantes y ustedes ahí también a la par. Yo creo que necesitas otra más. La lleva. No, voy a ponerle aquel cuando venga de allá. Ajá, a veces le da la mano también. Ah, de veras. Y no le dio con el otro padre. Ajá, con el que va a ver a Spin, le voy. Y no, se quedó viendo, pues. Y son familia también. Ah, pero porque son familia. Estoy yendo a otro que no sea nadie. Y no, ella estaba tomando la otra vez. Pero ojalá que se dé la mano. Ya se enojó. Dice que se pone cerrado. No, y no se ha dado cuenta porque yo pasé el problema. Ingrid. Con... Usted debería buscar a otro y poner no, así a tú, a ver si puede estar. Ya le tengo. Ah, vaya, tráigalo. Las tripas las vas a sacar tú ahí. Es como el machete que tiene, ajá. Ya te lo escondieron el machete ya. Porque pues, ¿sabes dónde lo tienes? ¿Ya lo vendí por qué? Vaya, vaya. No, vaya, hoy sí. Ya lo vendí. ¿Qué crees, machete, si me ibas a traer leña? Puchica, pero si, ¿para qué lo quiere uno, ve?
para ir a trabajar, para Tres Leñas, para ir a... ¿No él quiere para...? ¿Para qué ir a Tres Leñas si ni hay tiempo? Tripa, dice. ¿Hay tiempo, pues? Lo que pasa es que tú, como vio el TikTok, y saca tu machete. Pues sí, de verdad. Ojalá que el chiquitín un gran. Es de verdad, es un machete espiritual. No, 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 de verdad. No, es que... Patrona, ¿eh? Porque cuando hay algún problema y otro se agarra cosas y... Entonces sí le creo a la Nora, sí, sí, sí le creo a la Nora de que compartió marido, casa y hogar, ¿no? Sí. Y todavía su... Y todavía sí, cualquier persona no va a llegar hasta aquí a ese punto de estar a la par de la otra. Ah, bien, o sea, pero si la esposa sí, la esposa sí perdona a la casera, sí, sí. Pero no, a veces la casera no quiere. Sí, a veces la casera se da su lugar. Que ella quiera y si ella no, le va a exigir que la deje. Ya vio. ¿Acaso que usted va a aceptar que le llegue la casera? Así deberían de ser todas las esposas de los hombres. Mira, sería de aspirin. Suave la llevaría, suave. ¿Y dónde me dio el machete? ¿Qué te importa? A ver cuánto le diste. Y... Nora, ¿qué opina usted que la Ingrid le pega a Tuba? ¿Está bien o no? No dice que es su mamá, bien. Su merecido, será Nora, ya que no se deja conmigo, que le dé la Ingrid, será Nora. Mi huevo, todavía. ¿Y usted, Ingrid, qué opina que la Nora le pega a Tuba? No me pegó. ¿Cómo? Y este sacó tu casa, que te sacó el aire. Ah, porque me agarró descuidado. Descuidado. O sea, por algo. Sí le pega a la... Pero que no me peguen a cara. Pero vos le pegas a las dos. No puede ser. A la Nora no le pega tú. No, como que no, aquí me fue flacar ese día del baile, pues. Y me cayó mal. Le estoy pegando tú. Porque mira, no, porque mira lo que está haciendo y todavía le está pegando. No, porque no, yo no le pegaba. Yo no, la NASA fue que yo le dio, no le pegaba, La otra vez fue que sí me sacó de onda, pero solo un empujón le pegué, porque como ya me pegaban los huevos ya. No, porque si no tuviera que llorar. Ah, pero es que... Sabes, yo ni me di cuenta. Para que sea huevar. ¡Ah, la madre, muchachos! ¿A dónde hemos llegado? ¿Cabal? No te tengo miedo, ¿viste? Pues no es para tener miedo, pero tampoco para que esté uno golpeando. La china quisiera ser ella que está ahí en vez de... No, yo no. ¿Pasa, china? Ella quisiera que la marazó ponga las dos mujeres así también. No, que... ¡Salió el rasero! La china... Sí quería, pues, china. Ella quisiera... ¡Ah, de primero sí quería! La que la embarazó quería. Si me lleva a vivir ahí, yo me voy a meter, decía ella. Pero la esposa no quería. No, lo que pasa es que no quiso el marido porque tenía que mantener a otra mujer. Ajá, ¿no? Eso es lo malo. Pero si él iba a querer que yo me fuera a vivir con él, pues. Pero como el hombre no quiso, no llegó allá. Ah, no, porque no le podemos volar verga día a día con la mujer. Más bien la Nora puede cuidar a tú cuando ande solo. Es que yo se lo cuido a ella en vez de ella. Viendo lo que él anda haciendo, entonces yo lo cuido. ¿Qué anda haciendo? Cualquier cosa mala que haga, se le reclama. Mira, él cuando veníamos de la nueva, veníamos en la Palangana, encontró una patoja allá. Y yo le dije, y le silbó a la patoja. Mira, yo le dije, usted qué puchiga. Vaya a chupar el culo, pues. Ay, Dios, hasta sacó la lengua y dijo cómo le iba a hacer a la patoja. ¿Es que venía chingando? Se venía chingando. O sea, ahí está el moreno, que él venía también con nosotros afuera, ¿ves? Vaya, yo se lo cuido a ella, todo lo que ella no ve, yo lo veo. Ah, pero venía, va que veníamos chingando, va. Vaya, cuando encontró aquella patoja allá por la bajada. ¿Ah? Cuando yo le dije, voy a chupar el culo, fue, le dije yo, sí, Dios, hasta muecas hizo, va. ¿Cómo le hizo? ¿Sacar la lengua? ¿Cómo le hizo? Así le hizo, y se quería, y incluso se quería bajar del carro. ¿Sí? Y ya queda triste, creo que se iba a quedar allá. Yo no me bajo porque le va duro Marcos y aquel que viene atrás me va a atropellar, decía. Hasta quería bajar ahí, pues, siguiendo esa babosada que iba allá en el camino. Ni modo que no puedo saludarme. No puedo saludarme. No, así que uno creído, voy ahí. Vale, pero ella tiene que darme las gracias a mí, que yo le pido a su marido. La Nora se quería matar. Tú eres bien amable. Sí. Él es bien amable, el muchacho. Los ojos que ella no ve en lo que él anda haciendo, los miro yo. Y los ojos que yo no miro, pues ahí sí. Lo mira la otra. Sí, mira la otra. Pa, qué otra, mi güey. Sí, ¿o qué es que pasan ahí donde estamos comiendo la Nancy? ¡Pala! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Todavía tiene cara de decir quiénes son. Saca tu machete. Tiene cara todavía de decir quiénes son. ¿Entonces cómo vamos a quedar aquí? Sí, sí, para allá. Para quedamos para ya. Despedirnos. Porque un ya beso de hora de despedida, nada más. Para y no decirte para que esté la Nora aquí. No. No sé, voy a compartirlo. No sé, como que mal. Porque nosotros venimos aquí porque con la Sandra veníamos, pero como cabal me acordé yo de lo de la Ingrid y yo soqué, bueno, hasta dónde viene a ver.
así una vez, pero... Sí, porque mala onda que la I la vaya a entregar solo sin video. No, ahorita la nora decía de familia. Bueno. Entonces, ya es familiar. Ya. Que... Ya. Bienvenido. Vamos, ya, que mala onda. Hasta la próxima.